Aquí les adelanto que así como tenemos el quién es quién en los precios de combustible, cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública. Un día a la semana, para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no, qué médicos faltan, en qué hospitales, el abasto de medicinas, el estado de las instalaciones, y van a venir aquí los servidores públicos del sector salud. Hasta el 1 de diciembre, ¿qué pensamos? Va a quedar ya establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito.